Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Luis. How are you today? I'm fine. Awesome. You? I'm good as well. Thank you for asking. A little bit busy during the weekend, but I'm good. Wow. Yeah, I've been a little bit sick. I think it's something I ate. So, but I'm good. Ya estoy bien. Well, Yes. today I am here in San Salvador. Really? Yes, yesterday traveled to Chalatenango, San Salvador. Oh, okay. Yeah, it's a long trip, right? Like 1 hour, almost 2 hours. More or less. Mm-hmm. No, 1 hour. 1 hour, right? 1 hour. One and a half. One and a half, yes. Yeah. Yeah, that's what I take, more or less, because during the mornings, you know, there is a lot of traffic. So sometimes it's 1 hour, sometimes it's 2 hours. Yes. Yeah. And if there are car accidents, it's way later than that. Yeah. It's so bad. Yes, it is. But the good thing is that we are here today. And wait. Okay, Katia, no hay problema, gracias. Sorry. Okay, so the good thing is that we are here today. I'm happy to see you again. This is the last week for this course, right? Esa es la última semana del curso. Remember that we have until this coming Thursday to finish at least the 80% of the platform, right? Para terminar más o menos, por lo menos, perdón, el 80% de la plataforma. Yo vi que varios han podido adelantar durante el fin de semana, así que de verdad felicidades y muchas gracias, porque ambas cosas cuentan para que podamos pasar al siguiente módulo, ¿verdad? Así que, ok. Bueno, antes de continuar, por cierto, la clase de hoy es, vamos a pasar al siguiente tema, que es presente continuo. Vamos a ver el presente continuo, cómo hacer oraciones y cómo hacer preguntas. Generalmente lleva la misma estructura que el presente simple. Solo que antes de ahondar más en el tema, vamos a pasar a asistencia, ¿verdad? Como todos los días. So, you know that, ya saben de que cuando estoy en el documento, no puedo ver si levantamos la mano o si escriben en el chat. Así que si me ayudan, por favorcito, se los agradeceré un montón. Ok, vamos con Alan de Nilsson Urias. Present, teacher. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. Presente, teacher. Thank you. Catherine Stephanie Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Elida Saraí Navarro. Present. Thank you. Elizabeth Esmeralda Chávez. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Present. Thank you. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Present, teacher. Thank you. Casey Joana Rivera. Present. Thank you. Gloria Michelle Panameño. Present, teacher. Okay, thank you. Irma Yolanda Susana. Present. Thank you. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Iscoy. Katia Elizabeth Hernández. ¿Qué Katia fue la que me dijo que no iba a estar ahorita? Oh, José Carlos dice que está acá. Ah, Katia Elizabeth Hernández.
Bueno, José Carlos dice que su audio no sirve. Katy Elizabeth Aguillón. Present. Thank you. Luis Alonso Urias. Present, teacher. Thank you. Manuel Fernando Someta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Present. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Thank you. Oscar Baltasar Meléndez. Presente, teacher. Gracias. Renberto Alejandro Escobar. Here. Thank you. Sara Nicole Mejía. Present, teacher. Thank you. Sofía Ábalos. Present, teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Here. Thank you. Janet del Rosario Mejía. Present. Gracias. Y Yesenia Noemí Espinosa, que creo que no está. Okay. Ay, me escucho como un robot, dice Irma. Ay, lo siento, quizás el internet ha estado fallando un poquito. Pero es bien chistoso escucharse así. All right, guys. So, let's go ahead and start with the class then. As I mentioned earlier, como les mencioné hace poquito, today we will continue with present continuous, right? Hoy vamos a continuar con el presente continuo y mencionarles también que esta semana va a funcionar así como cuando hicimos el examen de medio curso, que el jueves vamos a cubrir todo el examen y lo vamos a resolver entre todos. Vamos a hacer lo mismo también, de que voy a ir tomando capturas de pantalla para enviárselos al WhatsApp. Sin embargo, WhatsApp, perdón, se me va la T siempre. Sí, el WhatsApp, le dije, sorry. De igual manera, si quieren resolverlo antes de que pasemos a, antes de que, lo resolvamos entre todos el jueves, me pueden hacer preguntas. Ya varios de ustedes me han enviado al mensaje privado. He tenido un montón y me disculpo por las personas que aún no les he podido responder. Espero responderles hoy, terminando de responderles hoy en la noche. Pero sí, a varios les he ayudado ya, ya sea con cualquier ejercicio de otras secciones o con el examen. Por si, como les digo, si lo quieren hacer antes de que lo resolvamos el jueves. All right? So, let's go ahead and continue then. As I said, we will cover present continuous. Right. So, who knows, in their own words, what is present continuous? ¿Quién sabe en sus propias palabras qué es el presente continuo? Lo que estamos haciendo en estos momentos. Exactamente. Es lo que describe la acción. Exacto. La acción está sucediendo, ¿verdad? Describe la acción, ¿verdad? Podemos decir qué está sucediendo en este momento, o qué es lo que sucede frecuentemente, o qué es lo que está pasando, ¿verdad? De cierta manera le agrega energía a la acción a la hora de escribirla. Porque estamos diciendo que no solo es eso lo que se está haciendo, sino que está en este momento sucediendo. Por ejemplo, yo en este momento lo que estoy haciendo es hablando, ¿sí? Todo este ratito he estado hablando y una acción que continuará hasta que a ustedes les toque practicar, ¿sí? So, vamos a ponerlo en inglés. Describes the action performed. Esto que acabo de poner es como que yo diga, describe la acción que está sucediendo o que se está haciendo, ¿sí? ¿De qué otra manera lo podemos decir? It tells what we are doing, right? Nos dice qué es lo que estamos haciendo. En español, al presente continuo, el presente progresivo se le puede decir en inglés también. Lo vamos a poner aquí. Present progressive.
progressive. Right. Present progressive. También se le puede decir así. En español lo conocemos con los verbos que terminan en ando y endo. No sé si se reconoce, por ejemplo, recorriendo, hablando. ¿De qué otros? Recorriendo. Comiendo. Ando, ajá. Cantando. Recordando. Entendiendo. Ajá. Cocinando. ¿Cuál fue ese, perdón? Cocinando. Cocinando. Descansando. Descansando. Llorando. Durmiendo. Trayendo. Ay, espérame. Trayendo. Vaya. Viendo. No puedo escribir tan rápido, pero te quiero decir, guys. Pero intenté agarrar todas las que me dieron. Vamos a quedarnos hasta ahí. So, if you see, in Spanish, we already know them. And they work the same in English. Y trabajan más o menos igual en inglés, solo que es un poquito más fácil. Porque en español tenemos ando, endo. Pero en inglés solo es ing. Right? It's just right. ing at the end of the verb. Solo es el ing al final del verbo. Recorriendo. Speaking. ¿Perdón? Es como speaking. Exacto. Speaking. Es como speaking, right? So, uy, no escribe. No escribe. No. Ahí está. Hoy sí. Ah, ya me había afligido. No escribí en la pizarra. So, vamos a hacerlo del mismo orden que tenemos en español, ¿ok? Traveling. Traveling es recorriendo, como viajando, por decirlo así. Hablando. ¿Quién sabe cómo se dice speaking. En inglés? Perfect. Speaking. Ajá. Or talking también lo vamos a poner así. Talking. Comiendo. Eating. Eating, perfect. Estudiando. Studying. Learning. Learning. Singing. Wait. Reading. Leyendo, ¿cómo se dice? Reading. Reading. Solo que learning está bien, pero este es para. Bien. Ajá. Perfecto, gracias. And reading. Perfect. Vamos con cantando, ¿cómo se dice? Singing. Singing, perfect. Recordando. Remembering, perfect. Entendiendo. Understanding, perfect. Cocinando. Cooking, perfect. Descansando. Resting. Perfect. Llorando. Crying. Okay, awesome. Trayendo. Crying, yes. Crying. Y traer, del verbo traer, trayendo. Stay, ¿no? Ahí les puse el principio. Bring it, perfect. Bring it, de traer. Y grabando, arriba dice de la pantalla de Zoom. Perfect. Hasta Zoom les da la respuesta al principio. Recording in progress. Por cierto, la primera vez me asustó eso, porque no sabía que habían actualizado el Zoom. Y así como que, recording in progress. Okay. So if you see, trabajemos solo con estos verbos. Okay. So, recorriendo, hablando, comiendo. Ya lo vamos a practicar la pronunciación, ¿ok? Así como hicimos la semana pasada. Solo voy a poner cómo se hacen las oraciones y cómo se hacen las preguntas. Let's start with the sentences, right? Sentences. So, all the sentences have their own formula, right? Todas las oraciones, si se han fijado, tienen su propia fórmula, que de ahí no hay de dónde perderse. Sí, una vez que ustedes se acuerden cómo funciona la fórmula.
So, like in any other sentence, either positive or negative, voy a poner la positiva primero. Positive, positiva, lo puse en español. Sorry. Okay, so for the positive sentence, always, always at the beginning, there will be a subject. Siempre al principio va a haber un sujeto. No se puede no poner un sujeto, ¿sí? Porque si no, no se va a saber de quién o quién es el que está hablando. Hablando. ¿Sí? Mm-hmm. Now, with the present continuous, con el presente continuo, digamos que es como que ustedes tengan dos verbos, ¿sí? Porque después del sujeto tiene que ir el verbo to be en presente. Vamos a poner verb to be in present. Cualquier verbo to be. Si estoy hablando de mi persona, I am. For example, I am traveling. Si estoy diciendo Sofía, she is traveling. Well, si estoy diciendo Luis, he is traveling. Ya voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos. Pero es así. Verbo to be en presente. Sujeto, verbo to be en presente. Luego, verb in ing. Ahora, la oración puede terminar aquí. Pero también, si ustedes quieren, le pueden poner un complemento. ¿A qué me refiero con este complemento? Solo déjenme subir esto un poquito para tener más espacio abajo. Por ejemplo, vamos a poner con como que yo estoy hablando. I am. Mm-hmm. Speaking. Vamos a ir con el primero, perdón. I am traveling. Hasta ahí la oración puede funcionar, pero ¿qué tal que si yo les quiero dar más información a ustedes? Yo les voy a decir a dónde es que estoy viajando. Vaya, por ejemplo, Luis nos compartió de que él ayer viajó de Chalatenango hacia San Salvador. Entonces él le puede decir a alguien en Chalate, hey, I am traveling to San Salvador. To San Salvador. Y ahí está. ¿Cuál es el complemento? To San Salvador. Y la oración se entiende con y sin el complemento, ¿sí o no? Yeah. Solo que con el complemento yo les estoy dando más información. I'm giving you more information of what I'm doing, right? Con el complemento solo les estoy dando más información de qué es lo que estoy haciendo. O a qué está asociado el verbo que yo les estoy diciendo. Y lo mismo funciona con salud. Oh, lo mismo funciona, no se preocupe. Ando un poquito malito, ¿verdad? La oigo un poquito ronquita hoy. Sí, sí, tío, sí. I'm sorry. Espero que se mejore pronto. Ok, thank you. You're welcome. Traveling to... And then you and they are mm-hmm. Wait. Traveling. Mm-hmm. To San Salvador. Ahí está. All right. So this is how it should be. I am traveling to San Salvador. He or she is traveling to San Salvador. You, we, and they are traveling to San Salvador. Right? So that's how you make a positive sentence. Para hacer una negativa es bien fácil porque solo agregamos el not at the beginning. Voy a ponerlo aquí en green para diferenciarlo. Negative. ¿Acaso lo agregamos? Not. At the end
in the middle of the verb to be and the ing. So, si hiciéramos las oraciones de antes, podría decir I am not traveling to San Salvador. Eso es todo. Para hacer una negativa, solo le agreguen el not en medio del verbo to be y el verbo ing. All right? Ahora, para hacer preguntas con el ing, pueden hacerlas con y sin las preguntas WH. Right? Solo que es más específico y se sabe más información si hacen las preguntas con WH. For example, we can ask, ¿para dónde vas a viajar? ¿Sí? Y si yo pregunto ¿de dónde? ¿Cuál sería el WH que puedo comenzar esa oración? Si hablo del lugar. Perfect. Where. So where are you traveling? Right. Si les pusiera, la fórmula sería WH question plus verb to be present plus subject plus verb in ing plus question mark. Así se le dice al símbolo de pregunta, ¿verdad? Question mark. Where are you traveling to, right? Y el símbolo de pregunta. Así quedaría. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que seguir para hacer preguntas. Y la WH se cambia dependiendo qué es lo que quieran preguntar. Así como lo vimos, por ejemplo, what se ocupa para qué causas nosotros queremos saber. Where, así como lo dijo Luis, para saber en dónde. Por ejemplo, para a dónde vas a trabajar o para dónde vas a viajar, en este caso, con esta pregunta. All right. So, it's kind of easy once you understand the formula, right? Es un poco más fácil cuando comprendemos la fórmula. Por eso me gusta bastante ponérselos así para que vean por qué está hecho de esa manera estas oraciones. All right. Y una vez que nosotros sepamos, bueno, ya van a ver que con la práctica ya ni siquiera van a tener necesidad de estarse acordando de la fórmula. Pero para mientras que llega ese momento, vamos a seguir ocupando la fórmula. All right. Antes de pasar a la práctica, si se fijan, vamos a tener tiempo suficiente para practicar hoy. Así que le voy a quitar estos 7 minutitos y nos vamos a ir a las 7:30, perdón, a las 8:30 a practicar. ¿Sí? Le voy a quitar estos 7 minutitos para practicar la pronunciación de los verbos que están ahí arriba. All right? So once you are with everybody, you'll be able to tell them, right? Una vez que estén con ellos, van a poder decirlos de la manera correcta. Como ya saben, puedan decirlo con el micrófono abierto o con el micrófono cerrado. Ustedes deciden. Okay? Are you ready? ¿Están listos? No. Teacher. Yes. Tomo la foto. Antes de irnos a la práctica, lo vamos a tomar para practicar ahorita la pronunciación. Okay. All right. So repeat after me. Traveling. Traveling. Perfect. Speaking. 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 Talking. Talking. Eating. Eating. Studying. Studying. Learning. Learning. Reading. 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 Singing. Singing. Perfect. Remembering. Remembering. Awesome. Understanding.
Understanding. Vamos por aquí. Understanding. Vamos por esta. Cooking. 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 Resting. 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 Crying. 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 Bringing. 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 Recording. Recording. Perfect. Vamos una vez más. Traveling. Traveling. Speaking. 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 Talking. 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 Eating. 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 Studying. 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 Learning. 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 Perfect. Reading. 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 Perfect. Singing. 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 Perfect. Remembering. 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 Understanding. 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 Perfect. Cooking. 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 Perfect. Resting. 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 Perfect. Crying. 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 No, crying. Con C. Crying. 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 Perfect. Bringing. 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 Perfect. Recording. Recording. Perfect. Awesome, then. All right. So, before we go, ya le tomé captura a la pantalla. Y antes de que nos vayamos a practicar, vamos a tomar la foto del día de hoy. So, en lo que ustedes preparan las cámaras, please turn on your cameras. Por favor, enciendan las cámaras. En eso les envío yo la fotito. Awesome. Solo me falta, quiero ver, Walter, Michelle y José Carlos. Ok, gracias. Nos falta Walter. Gracias. Ok, genial. Bueno, a la cuenta de tres, vamos a tomar la foto. Ok, una, dos, tres. Quiero ver. Solo que quiero ver. A Vanessa solo los ojitos le veo. No sé si la podemos tomar de nuevo. Un poquito. Ahí. Hoy sí, perfecto, gracias. Ok, a Katia la voy a molestar de nuevo, solo un ratito para la foto, encender la cámara de nuevo. Please. Se los agradeceré un montón. Awesome, thank you. All right, ahí va otra vez. Una, dos, tres. Espérenme que lo voy a tomar otra vez porque dos personas se movieron y salieron moviendo. ¡Qué barbaridad! Vaya, sí, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. No se muevan. Vaya, sí salieron bien. Ya no los molesto. Podemos regresar a la normalidad. Solo la voy a guardar primero. Asistencia 7 de junio. Perfect. Okay, so what we will do right now is that we will be separated by groups. And in any case, something happens, por cualquier cosa que pase, vamos a dejar los grupos de tres y creo yo que solo va a haber un grupo de cuatro. Vamos a ver. Yes, okay. Vamos a dejarlo así
porque a veces comienza a llover. Ayer estuvo lloviendo bien fuerte aquí por donde yo vivo toda la tarde. And the internet was not working very well. Y el internet no estaba trabajando muy bien ese día. So, you will be divided by groups. Vamos a dividir por grupos. Lo que vamos a hacer para la práctica el día de hoy es, pueden ustedes utilizar los verbos que acabamos de practicar. Ahí están también las definiciones de cada verbo, así que no hay donde perderse. Lo que pueden hacer es hacer oraciones en lugar de preguntas. Sin embargo, si se sienten cómodos haciendo preguntas, por ejemplo, who are you talking to? ¿A quién le estás hablando? O where are you traveling to? ¿A dónde es que vas a viajar? O what are you? ¿Cuál era la otra que les envié? No recuerdo. But with any of those verbs, you can go ahead and do it. Okay? Cualquiera de esos verbos lo podemos hacer. Vamos a regresar 3 minutos para las 9 porque tenemos que pasar lista de nuevo. Okay? De igual manera voy a ir por cada grupo y si no estoy en ese grupo me pueden mandar a llamar con el botoncito de ayuda que está en la parte de abajo. All right? So let's go ahead and practice, guys. Hola. Hi. Hi, Alison. Hi, Walter. How are you? Hi. Good. And you? Good. Okay. I am in Pizza. I am a student English. I am singing. I am recording. I'm working today. I'm studying. No se me ocurre ninguna más. Alison. Hello. Okay. Hi, teacher. Hello. Hi. Acabo de decir, I'm eating my sandwich and I'm drinking my coffee. Perfect. Yes. And you, Alan? How are you doing? Lo escuché como entrecortado, me está fallando un poco la señal. No sé si puede repetir. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué haces aparte de vernos? I am studying in university and drinking my coffee and milk. Okay, I am drinking medicine for sick. Mommy. How do you say resfriado o gripe? Flu. Flu se dice. F-L-U. Flu.
Mm-hmm. Flu. Okay. Flu. Yeah. Your mom. A drinking coffee, your mom. No vi nada, no vi nada. Okay. Erika, where are you going? Erika? Hello. I'm writing the sentence. Okay. Okay. In the afternoon, okay. In the afternoon, I am studying in the platform. I working all day. Oh, 9 o'clock a.m. and 7 o'clock p.m. and I driving my car 1 hour. Wow, I need resting. I want to sleeping. Yeah, I imagine. All night. Teacher, I have a question. Yes, go ahead. In Spanish? Mm-hmm. Sorry. Este, si, por ejemplo, estoy diciendo que ahorita estoy estudiando acá, ¿verdad? Sí. Y quiero referirme a que después de esto tengo que ir a hacer otros, como que otros trabajos, así como que expresar que de aquí mañana, o sea, como seguido con el trabajo. Ah, vaya, el presente continuo se puede ocupar para eso. Por ejemplo, poneme un ejemplo de lo que, vaya, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mío. Yo tengo que trabajar, por decírtelo así. Digamos que después de esta clase tuviera otra clase. All right, so puedo decir, I am teaching every day at 7 p.m. Yo estoy enseñando todos los días a las 7 de la noche. Entonces te estoy diciendo como que tengo una rutina, algo que pasa todos los días, por decirlo así. Daily routine. ¿En qué te vas a concentrar? Daily routine, that's correct. Nos vamos a concentrar en el PERM. Ah, por ejemplo, si estás estudiando, puedes decir que después de esto vas a estudiar para la universidad, por ponerte un ejemplo. So, after this, I am studying for my university classes. Después de eso, voy a estar estudiando para las clases de la universidad. Mm-hmm. Ok, thanks. You're welcome. Okay, y Erika. Sí, vimos que te costó como que ingresar a la plataforma, ¿verdad? ¿Cómo? Que sí, bueno, al menos yo me fijaba que en todas las clases preguntabas por qué no podías como que ingresar a la plataforma. Ah, sí, vas para que te preguntes, pero por lo menos es... Pude entrar y ya se los tengo. De días parece que se me llama poco. Bueno, chicas, sigamos pues. Por ejemplo, bringing es trayendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer una oración?
ejemplo, I am bringing refreshments. También podemos hablar sobre qué está haciendo alguien en la casa, como por ejemplo, o alguien está cocinando, como por ejemplo, o alguien está durmiendo, o alguien está en el baño. Bueno, por ejemplo, esta. I am bringing Italian food. Estoy trayendo comida italiana. Comida italiana. Mm. I'm bringing apple. Book. Apple. I'm bringing apple. Okay. I am bringing a cookie. ¿Cómo? What? Yo no sé cómo se dice, pero me tengo que decir, ¿verdad? My baby is durmiente. Yo no sé cómo se dice durmiente. ¿Sleeping? Yo no escuché muy bien. ¿Cómo? Sleeping. Sleeping. Your baby is sleeping. My baby is sleeping. Sleeping. Sí, sería verdad. Yes, sleeping, durmiendo. Thank you, teacher. Quiero ver. I am running. Pero no sé si dejarlo así, teacher, o cómo. I am running. Se puede solo así. Estoy corriendo. Se puede solo así. O puede decir de qué está corriendo. O a dónde está corriendo. Pero solo si se entiende de qué está corriendo. I'm running in the park. Park. Yes, that's okay. I'm talking with my friends. Perfecto. Solo una cosita con el verbo anterior es running, como con O. I'm running. Yes. Running. Okay. I'm remembering my grandmother. Okay. Estoy recordando, ¿verdad? Mm-hmm. Or I'm missing my grandmother. Sorry. What are you? No sé si está bien así. What are you cooking, Nicole? I'm cooking how do you say cena? Dinner? Yes. Dinner. I'm cooking dinner. Ajá. A ver, otra pregunta con where, con what. What are you? ¿Qué pasó con? Ay, la teacher. Perdón. Siempre quiero meterme. Me quiero. Perdón. Continúe, lo siento. Estábamos buscando más porque los demás, los otros dos, no están. No están con... Solo nosotras quedamos. Ajá. Los. No sé si quizás no tienen conexión o algo. Quizás no. Pero ya pudieron practicar ustedes dos. Sí, nosotras sí. Vaya, perfecto. Me llamo ya donde sacar.
I'm tired. Ah, pues, ah, miren, ha entrado otra persona. Si quieren lo envío para acá. Estamos, quiero ver, sala 5, lo voy a mandar para acá. Bye. Y le hacen preguntas, atáquenlo con preguntas. No, mentira. Ah, pues, me avisan cualquier cosa, voy a ir a otro grupo para mientras. Bye. Está bien. Gracias. Ya se acabó. No, todavía no. Ah, oh. Es que ya no me dejan ser espía, fíjense. Hoy, ah. Todo el mundo se da cuenta cuando entra la llamada. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos? Todavía nos faltan como 10 minutos. Okay, estamos practicando con preguntas. Ah, perfecto. Ajá. Preguntaba, what are you doing on birthday? Oh, okay. A mí me hacía la pregunta. A mis compañeros. Ah, vaya, perdón. Pero sí nos ayuda. Sí, ¿cuál era la pregunta? Perdón. What are you? What are you doing on birthday? Well, on my birthday, I am eating cake. Estaré comiendo pastel. Okay. Yes. Very delicious. Yes, indeed. Sí, qué bien bueno. Very, very delicious. What about Jamie and Sonia? What are you doing on your birthday? My birthday, Siggy? Mm-hmm. With my friends. Okay, perfect. ¿Y Sonia? Sorry, me perdí. No, está bien, no se preocupe. What are you doing on your birthday? ¿Qué hace en su cumpleaños usted? ¿Qué va a estar haciendo? Eating cake. Perfect. Yes. Like me. Como yo voy a estar comiendo pastel. Yeah. Cool then. All right. Continúen practicando para mientras puedo ir a otro grupo. Ok. All right, cool. Me avisan si necesitan ayuda. Perfecto. All right, cool. Yeah, maybe. I think. Yeah. Okay. Hi, teacher. Welcome here. Hello. Okay. Hello, teacher. We practice so much. Yes, I know. Hoy sí le di un montón de tiempo. Yes. Gloria. Only he has the problem. Gloria, okay. You have a problem in your connection. I'm sorry, Gloria. Yeah, I think she mentioned. Creo que mencionó a ella que venía una gran lluvia, la escuché. Yes. And when it's raining, the signal just fails. Cuando llueve, la señal falla. Yeah. I think this is the problem in our platform. Yes. I think that's the only problem. Besides that, it's pretty cool. Yeah, because if it's not raining, there are no many issues. Yeah. Y si no llueve, no hay. I'm no, sorry, pero acá está cayendo una gran tormenta, se me va la señal. No he podido. No se preocupe, entonces. Ah, miren, dice... Luis se desconectó. Yeah. Y alguien está diciendo que se fue la energía. They said that the energy is leaving. Y eso dijo,
Extended. Yeah. No sé quién me puede regresar a la clase. Y creo que un par de maestros se les fue la energía también. Espero que no me pase lo mismo a mí. Ay, no. Miren, sentí una gran ansiedad ese día. Yo como que tengo que regresar. Yeah. Yes, but the good thing is that nothing. Yeah, everything was good. Y logramos terminar la clase. ¿No nos escucha? Gloria, no, los oigo así como robots, es que acá no está lloviendo fuerte. Ah, sí, ah, pues sí, por eso es que la señal está, yeah, está fallando. Yes. It's possible tomorrow. Probably tomorrow, yes. Probably tomorrow. If it's not raining. Yes. In this time, we don't know. Yeah. The weather change every day. Yeah, weather is crazy right now. Yeah, yeah. Yeah, because there are some days that it's so hot, and then yeah, the rain during the night. I mean, I don't know what else to expect. For example, here, here the last night was raining. But today was very, very hot. Imagine. And yeah, weather is crazy right now. I don't know. Yeah, because here as well, yesterday rained. Like, I thought that the house was going down. And then during the day, today was so hot. Like, why? Yeah. Why? Yes. Yeah. But all right. You have some park near you. Yes. Or do you have some park near you? Parks. Yeah, park. Yeah, there is one on the other side. There are a lot of trees. So I think that's why sometimes it's not that hot. But some people, I feel that they don't like trees. And trees are the only reason for us to have... Yeah, yeah. I mean, for it to be a little bit more bearable, a little bit more cold, right? Para que sea más tolerable el calor. Yeah, but yes. Yeah, unfortunately, not everybody believes in trees. If you see, I don't know, it's like they are enemies for some people. If you notice, like they don't like them. And if they see one in their property, they just chop it down, lo cortan y... Yeah, y no problem. How do you say alcaldías? Mayor? The mayor? The mayor, yeah. Mm-hmm. Doesn't look that. No. For example... Uh-huh. Go ahead. If you watch in somewhere, some companies are building many cities. Yes, yeah. And buildings too. And buildings too. If you remember a couple of years ago, the Salvador del Mundo area, it was very pretty because there were a lot of trees. And then the next mayor came in and they chopped down all the trees. Yeah. And now the heat from there, it's awful. Yeah. If you remember Santa Tecla. Yes. Santa Tecla was cold sometime, but today, hot too. It's like in San Salvador, if you notice. Yeah, I remember Santa Tecla. I used to like to go there because I could use my sweater. And I was like, I'm using my sweater during the day. But you remember the December or November? Mm-hmm. The weather was cold. Yes, it was cold. Well, me están llamando de otra sala, pero se va a quedar solito. Así que se va a venir conmigo. Igual de todas maneras ya casi nos salimos.
le va a salir la opción de moverse a la sala 5. Así que vamos. Okay. Perfecto. Estoy escuchando. Hola, hola. Dice. Dígame. ¿Cómo sería ella está escuchándome? ¿She are o she is? Ahí está. She is. She is listening to me. Porque como es el verbo to be que vamos a ocupar en presente. Y el verbo to be de she es is. Uh-huh. Is. Uh-huh. Yes. All right. She is listening. She is listening to me. Y, ten, y en ese caso que tú quieres decir que te está escuchando a ti, tenés que decir to me. Me está escuchando a mí. Entonces, en el caso que yo digo, sería solo ella está escuchando. Exacto. She is listening. Y hasta ahí está bien. Ok. All right. Creo que ya es hora de regresar para no quitarles más tiempo porque veo que es, y está lloviendo también bien fuerte para poder salir a tiempo. All right. Vamos a regresar. Ok. Okay. Más o menos un minuto. All right. Let's go back then. Teacher, tengo una pregunta bien chistosa. A ver, decime. Hola, hola. Estábamos riendo porque preguntamos a alguien qué iba a cenar, ¿verdad? Y dijo tomatada, pero no podíamos decir tomatada en inglés. Ay, me acabo de agarrar en curva porque no sé cómo se dice. Y estaba muy riendo porque decía que había cenado tomatada con queso. Y nosotros, no, ella se quedó así, ¿cómo es? Y nadie le pudo decir nada. Ay, no sé. Tomato with cheese. Tomato with cheese, yes. A tomato salad. Que lo cortó. Le temo con eso. Es como más en El Salvador, ¿verdad? Tomata, fue la pregunta que nos quebró a los tres. Y a mí también. Miren. Me atrevería a decir, con miedo a equivocarme, que no se traduce porque es no. Un plato de nosotros. Ajá. Pero me comprometo a abocarme porque ya me dio curiosidad. Sí, ya vamos a ver cómo se dice. Si no, lo voy a preguntar a otros teachers a ver si han encontrado cómo se dice. Pero sí, ahorita me acaban de agarrar en curva. Bueno, pues. Pues antes de irnos, en menos de un minuto, espero pasarlo lista porque está lloviendo casi en todos lados y afuera de mi casa también. Sí, y por eso escuchan a mi perrito ladrar. Dígame. Sí, en el traductor de Google, ¿verdad? Yo puse tomatada, a ver cómo se decía, y dice, ver, taken. ¿Cómo dice? Taken, así dice. Taken. Pero creo que el traductor, si no encuentra como que una traducción al idioma que estás pidiendo, te lo cambia a otro idioma donde esté como un aproximado a esa respuesta. Ajá, porque sí, ahí sí les quedo mal, y bien mal, porque no sé cómo se dice, pero sí lo voy a buscar. ¿El qué? Tal vez yo sé. No, ¿qué tal que sí? Fíjense qué me ha pasado. Tomatada. ¿Cómo se dice tomatada? Ahí va a quedar un público que no sabía. No, cómo se no conozco tomatada. Lo que pasa es que esa es una palabra salvadoreña. ¿Verdad? Pero lo comemos. Es como pupusas, no podemos traducir. Igual que el oro. Creo que en inglés se tiene que decir salsa de tomate. Ajá. No, ahí sí hay, porque hay un equivalente. Tomato sauce. Pero tomatada. Es que en sí la palabra es chistosa. Pero, sí, a mí me da risa un montón de palabras. ¿Cómo son los estadounidenses? Les voy a preguntar. Vale, chido. No podemos hablar, pues, pero lo Irma podemos comer. Y yo vamos a buscar cómo se dice. Vaya, pues, para no quitarle. Teacher. Dígame. Hola, teacher. Yo solo que alguien.
Solo que se le escuchó entrecortado. Yo también. Y creo que se desconectó. No sé. ¿Qué se hizo? Sí, se, ah, no, quizá. Rocío, se le escuché entrecortado. Hola, hola. Hola. ¿Qué? Casi no se le escucha. ¿Y si lo escribe? Teacher, yo quería decir algo rápido. Dígame, dígame. A Luis lo sacó de la plataforma y Michelle hace rato escribió que se fue la energía eléctrica, o sea, la energía, obvio, y ya no pudo conectarse. Vaya, sí, ellos creo que ya tienen la asistencia, creo que Luis y Michelle. Ay, si escuchan ladrar a mi perrito, perdón, pero aquí les da miedo a los truenos. Ok, pues rapidito vamos a pasar la lista para ya... porque no vaya a ser que alguien más se le vaya la luz. Así que repito, Alan Urias. Presente. Alison Rosales. Presente. Betty Rivera. Presente. Catherine Rodríguez. Presente, teacher. Gracias. Saraí Navarro. Presente. Elizabeth Esmeralda. Merlina de Los Ángeles. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Presente. Thank you. Casey Joanna. Presente. Gracias. Michelle. Ah, Michelle dijo que se le fue la luz. Irma Yolanda. Ahí está, dice, no le sirve la señal. Sí, sí, sí. Okay. Ok, perfecto, gracias. Jamie Rivera. Here. Gracias, José Carlos Escoy. Katia Lizardo. Dice que Hernández. Ahí está. Ah, vaya, perfecto. Gracias. Katia presente. Hernández. A ver, gracias. Katia Guillón. Present. Thank you. Luis Urias dijo que se le fue la luz. Manuel Fernando Someta. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Miriam Rocío Rendón. Gracias. Ahí le estaba fallando la señal. Awesome. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Gracias. Oscar Meléndez. Presente. Gracias, Humberto Alejandro Escobar. Hecha. Sara Nicole Mejía. Present, teacher. Sofía Álvarez. No oigo nada. Sofía, ¿estará por ahí? Sonia Araceli. Present. Gracias, Walter Martínez. Presente. Gracias, Janet del Rosario. Gracias. Y Yesenia, que nos encuentra. Ok, muchas gracias a todos. De verdad, gracias por quedarse hasta ahorita. Si tienen alguna pregunta, please send them to my WhatsApp. All right, I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night. Teacher, dice Miriam que ahí está. Sí, sí, la vi. Me regresé al chat. Ya lo tiene. Gracias. Gracias, Sara. All right, guys, thank you very much. Take care. Have a good night. Bye. Thank you, teacher. Bye. Thank bye, you. Teacher. Bye. Good night. Bye. Bye. Thank you, you too. Bye. Bye. Perdón. Michelle se volvió a conectar, sí, pero no le sirve el audio. No, sí, que no se preocupe. Bueno, lo voy a escribir.
Ya le puse la asistencia. Gracias, Irma. Gracias, teacher. Ya vi su mensaje. Ah, vaya, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense. Adiós. Yes. Bye. Bye-bye.